Hola. Quanta gent. Molt bé. Ara volem tenir una altra experiència i una altra activació. D'acord? És el que fem avui, no? Activar-nos tots una miqueta. Vale? Ara farem com un petit viatge. Deixem la ment oberta. Caminem d'un en un, però tots alhora. Vull dir, i preparem-nos per sentir, escoltar i fer una escolta activa. Si m'acompanyeu. Ese mantra es ligero como una pluma, ligero como una pluma, rígido como una tabla, rígido como una tabla, ligero como una pluma, ligero como una pluma, rígido como una tabla, rígido como una tabla, ligero como una pluma, rígido como una tabla, ligero como una pluma, rígido como una tabla, ligero como una pluma. Rígido como una tabla. Levantamos. Ligero como una pluma. Rígido como una tabla. Ligero. Consigue de ti lo que Dios quiere, nada más. José, habría cómo nos acercamos a los demás para que accionen,
También creo que tenemos que observar bastante que cómo es ese otro o esos otros, ¿no? Y qué objetivos tenemos también, ¿no? También hay como fases en los proyectos, ¿no? Que hay un momento que puede ser como más explosivo, más expansivo, más de dejar la rienda suelta de las cosas, y luego lo que estamos haciendo ahora como problematizar lo que ha ocurrido, intelectualizarlo, teorizarlo, no sé qué, y también es como una parte importante como de aterrizar todo eso para también encontrar los puntos desde donde tirar el hilo y seguir o revisar lo que se ha hecho, situarlo, contextualizarlo. Lo interesante del arte es sugestionarlo y quizá luego él se da cuenta de, hostia, aquí hay un problema, ¿no? Que tengo que resolver o que hay que resolver, o no le voy a decir, creo esto, sino que lo voy a dejar intuir, ¿no? Y el problema que a lo mejor nos podemos encontrar en los proyectos es que a veces nos encontramos con resistencias. Y cómo, qué pasa con las resistencias, ¿no? Esa creo que es la clave.